Hola, ¿qué tal? Hoy os quiero hablar de una novela gráfica que en su momento editó Planeta de Agostini. Esta historia lleva por título Murena y nos va a contar, además de cómo era la vida y costumbres de la antigua Roma, la lucha por el poder en aquella época. En ella aparecerán como protagonistas principales Lucius Murena, llamado así por el extraño pez depredador, y su gran amigo, el que será el emperador Claudius Nerón. Además, aparecerán otros personajes históricos como el emperador Claudio, que recordaréis por la famosa serie británica, así como Agripina, Germánico, Burro y otros personajes célebres de la época. Pues bien, vamos allá. Lo primero que llama la atención de esta serie son sus portadas, que están llenas de amenaza, angustia y misterio. Este memorable peplum está dirigido por dos grandes de este arte. En primer lugar, el belga Jean Dufaux, que ha confeccionado un guion extraordinario, consecuencia de su gran documentación y la ayuda de historiadores conocedores de la época. Como veréis, cada tomo viene acompañado de un glosario que ayuda a comprender las situaciones complejas que están ocurriendo. Y en segundo lugar, estamos hablando de Philippe Delavie, que es un gran ilustrador que con todo lujo de detalles nos muestra magníficas escenas conceptuales. A lo largo de la historia encontraremos escenas cotidianas, paisajes, interiores, etc., así como la expresividad y belleza de los cuerpos masculinos y femeninos. En este primer ciclo seremos testigos de la ascensión al poder de Nerón junto a su madre Agripina. Nerón en un principio es aplastado por el peso de su madre. Se somete a todo lo que ella planea para él, hasta que se convierte en cómplice de los más terribles actos. Aunque los 5 primeros años de su reinado fueron tranquilos, incluso siendo recordados como uno de los mejores periodos de la historia romana, el emperador toma conciencia de las verdaderas intenciones de su madre y participa en actos absolutamente deleznables. Al final, manda a asesinar a Agripina. Pero Agripina, antes de morir, consigue su jugada maestra: colocar a Nerón en las garras de la intrigante Popea. El emperador cada vez se siente más solo y su comportamiento se irá deslizando hacia la locura y la crueldad. No sabe rodearse de consejeros ilustrados y prefiere los halagos de cortesanos ambiciosos. Al mismo tiempo, su gran amigo Lucius Murena, hijo de un patricio y con una vida regalada, se va a convertir en una bestia ávida de venganza tras la desgracia infligida por Nerón. El octavo volumen, que trata sobre el incendio de Roma, es para mí el más impactante y notorio de la saga. En definitiva, no debéis perderos esta obra maestra, que recrea el reinado de Nerón en todo su esplendor, violencia y horror. En fin, una gran lección de historia. Hasta la próxima.